They tried to make me go to rehab. I said, no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you know. ¿Qué tal están? Muy buenas noches. La cifra de los 4 millones de parados cada vez está más cerca. El número de personas que han quedado sin empleo subió en agosto en 61.083 personas, lo que supone un 1,5% más respecto al mes anterior. Con estos datos, la cifra total de parados en el ámbito nacional asciende a 3.969.000 personas, terminando con la tendencia a la baja que se llevaba sucediendo durante los últimos 4 meses. Los datos no son nada alentadores. Según informó el Ministerio de Trabajo y Migración, el principal perjudicado por esos datos es el sector servicios. En Andalucía, sobre estos datos conocidos hoy, la portavoz del Partido Popular Andaluz, Rosario Soto, ha afirmado que la política de brazos cruzados del gobierno andaluz respecto a la situación de crisis económica ha contribuido al aumento de la cifra de parados en la comunidad, habiendo aumentado en este mes de agosto en 13.325 personas, lo que supone un incremento del 1,54% respecto al mes anterior. Soto ha asegurado que el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder del Ejecutivo andaluz, José Antonio Griñán, se han convertido en líderes del paro en España y en Andalucía, respectivamente. Y desde los sindicatos la valoración tampoco se ha hecho esperar. Francisco Carbonero, secretario regional de Comisiones Obreras, ha criticado las diferencias en cuanto a empleo contributivo en las diferentes comunidades autónomas, al tiempo que ha augurado un futuro incierto para Andalucía. Será muy difícil que haya una reactivación de la economía. No sé qué va a pasar en Andalucía. Son solo algunos de los asuntos que les ampliaremos a continuación. Comenzamos con los siguientes titulares. La telefonía móvil suspende en atención al cliente. La OCU denuncia que ningún operador supo responder correctamente a unas sencillas cuestiones. Se eleva la edad para conducir ciclomotores de 14 a 15 años. Además, se les exige superar una prueba técnica y otra teórica en el circuito cerrado. Concentración por la joven desaparecida en Pontevedra. Sonia Iglesias, que fue vista por última vez el pasado 18 de agosto. Como les contábamos al inicio del informativo, el paro sube tras 4 meses de bajadas. Un total de 61.083 personas pasan a engrosar las listas del paro durante el pasado mes de agosto. El mes donde el empleo estacional normalmente se incrementa durante este 2010 vuelve a sufrir un nuevo varapalo. El paro subió en agosto en 61.083 personas después de 4 meses de bajadas. Es un 1,5% más que el desempleo registrado en el mes de julio. El dato, sin embargo, es menor al registrado en el mismo mes de agosto del año anterior. Durante este mes que acabamos de terminar, el paro subió especialmente en el sector de servicios, que concentró el 62% del paro registrado en todo el mes. Le siguieron el sector de la construcción y el de la industria. Por edades, el desempleo de los jóvenes menores de 25 años subió un 0,5% frente a un aumento del 1,6% entre los mayores de 25 años. Durante el mes de agosto el paro subió en 14 comunidades autónomas, siendo las más afectadas Cataluña y Andalucía. Solo Canarias, La Rioja y Navarra vieron descender sus cifras de parados. Pues este nuevo incremento del paro ha provocado, como era de esperar, reacciones políticas. El secretario general del Partido Popular, Antonio Sanz, ha criticado las políticas socialistas que, según afirma, son el reflejo de tan alta tasa de paro. Es la hora de la responsabilidad política y el Partido Popular pide responsabilidad política a los gobernantes socialistas por el engaño de tanto plan. Aquí hay mucho plan formulado, pero ningún resultado. 7 planes, 2.200 millones de euros, 40.000 contrataciones prometidas y todo eso
queda en papel mojado también como consecuencia de que no es más que un nuevo engaño del Partido Socialista en su política económica y en los errores de su política de empleo. Pues no ha sido el único político andaluz en pronunciarse. La portavoz del Partido Popular andaluz, Rosario Soto, ha afirmado que la tasa de paro es consecuencia de la política de brazos caídos del presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. En nuestra comunidad autónoma el paro se ha incrementado en 13.325 personas. La portavoz regional del Partido Popular andaluz, Rosario Soto, ha afirmado que la política de brazos cruzados del gobierno andaluz respecto a la situación de crisis económica ha contribuido al incremento de la cifra de parados en nuestra comunidad. Soto ha recordado que en Andalucía 13.225 personas han ido a engrosar las listas del paro, lo que supone un incremento del 1,54%. Soto ha asegurado que el presidente del Gobierno y el de la Junta de Andalucía se han convertido en líderes del paro en España y Andalucía, respectivamente. Griñán y Zapatero, Zapatero y Griñán, se han convertido en los líderes del paro en Andalucía y en los líderes del paro en España. Y no solamente eso, Zapatero y Griñán se han convertido en los líderes de ser lo último en salir de la crisis en España. Y lo último es salir de la crisis en Andalucía. Insisto, líderes del paro en España y en Andalucía, líderes en lo último de salir de la crisis en España y en Andalucía. La dirigente popular ha señalado que los únicos brotes verdes existentes en la comunidad son los jardines del Palacio de San Telmo. Soto ha indicado que Andalucía continúa con más de un millón de parados y que la realidad que Griñán quiere vender sobre la comunidad no es tal. Soto ha criticado que Andalucía no cuenta con un plan de empleo especial como el que sí tienen otras comunidades y ha asegurado que la reforma de los servicios públicos de empleo son frutos de un fracaso de la gestión de las políticas de empleo de Griñán. En Andalucía no hay planes de empleo nacionales, como hemos denunciado sistemáticamente. Pero es que además en Andalucía no hay planes de empleo autonómico. El único plan de empleo autonómico que se ha puesto en marcha este año ha sido el Proteja, que todavía no tenemos resultados del mismo, porque como también denunciamos en su día, se puso en marcha a finales de octubre, con lo cual es que no hay ni una sola contratación a la fecha de hoy todavía del plan Proteja. Por otra parte, Soto ha destacado la falta de apoyo al empleo autónomo y ha precisado que la orden de nuevos incentivos aprobadas en abril no han sido puesta en marcha hasta 4 meses después. Además, según ha explicado, la cuantía destinada se ha reducido casi a la mitad, puesto que en 2009 se destinaron 65 millones de euros y en 2010 ha descendido hasta 34,6 millones. Pues como hemos visto, después de 4 meses de subida, el paro vuelve a incrementarse. Parece que las reformas del Ejecutivo no están dando los frutos que el presidente esperaba. Aún así, Zapatero ha defendido las reformas, aunque supongan sacrificios. Lo ha dicho en una conferencia durante su visita a Japón. La mayoría de la sociedad española sabe que las reformas son necesarias. Eso no supone que las reformas que exigen sacrificios cuenten con un respaldo sistemático de aquellos que tienen que defender legítimamente sus intereses, en este caso los sindicatos. Ahora, en la reforma laboral no hay acuerdo, pero esta es necesaria. Y a partir del día siguiente de la huelga general seguiremos en la misma actitud de diálogo. El portavoz económico del Partido Popular, Cristóbal Montoro, ha vuelto a criticar las políticas económicas llevadas a cabo por Zapatero. Montoro ha dicho que Zapatero está llevando a sacrificios a la sociedad española, que es la consecuencia de la factura por los errores de la política económica del gobierno. El presidente Zapatero está llevando a sacrificios a la sociedad española, que son la consecuencia de la factura por los errores de la política económica de este gobierno, y en definitiva eso es lo que estamos pagando los ciudadanos españoles. No reformas para preparar a España, sino la consecuencia del pago de la factura de los errores de diagnóstico sobre esta crisis económica y sobre los errores de política económica que han agravado y han hecho de España el campeón de paro de la Unión Europea y del mundo desarrollado. La telefonía móvil suspende en atención al cliente. La OCU denuncia que ningún operador supo responder correctamente a unas sencillas cuestiones.
Todas las compañías de telefonía móvil suspenden en atención al cliente. La Organización de Consumidores y Usuarios ha planteado diferentes cuestiones a las compañías y en ninguna ha obtenido las respuestas correctas. El primero de los problemas es conseguir que te atienda un operador y no un contestador automático. Llamamos a un teléfono para informarnos de algo, se nos cuelga la llamada en muchas ocasiones, tenemos que volver a remarcar, nos pasan dentro de una máquina que nos da diferentes opciones, en algún caso hasta 4 veces. El tiempo de espera es otro de los inconvenientes. Estamos en espera, en alguna ocasión hasta 112 minutos, para resolver 4 cuestiones muy sencillas. Si, por ejemplo, un usuario llama para solicitar el código PUC, la compañía lo facilita sin ningún tipo de impedimento. Nos piden el número de teléfono y ya está. Podríamos ser perfectamente un delincuente que va a hacer un uso fraudulento del móvil. OCU también denuncia que en la mayoría de los casos los operadores que atienden al cliente ni siquiera están en España. Aunque hablen nuestro mismo idioma, no hablan nuestra misma lengua porque hablan otros términos, otros giros lingüísticos. Aunque unas compañías salen mejor paradas que otras, OCU pide que se mejore la formación del personal o que se sancione con más rigor las malas prácticas de atención al cliente. Se eleva la edad para conducir ciclomotores de 14 a 15 años. Además, se le exige superar una prueba teórica y otra práctica en un circuito cerrado. A partir de hoy, los jóvenes tendrán que esperar un año más para poder conducir un ciclomotor. Una reforma del Reglamento General de Conductores eleva de 14 a 15 años la edad mínima para conducir ciclomotores y tendrán que esperar otros 3 más hasta los 18 para poder transportar pasajeros. Además, se les exige superar una prueba teórica y otra práctica en circuito cerrado. Y es que hay quien achaca la siniestralidad de los ciclomotores a la escasa formación y a la falta de práctica. El error es un error de base. El ciclomotor tiene una formación escasísima. ¿Dónde está el peligro? Es aquí, semáforos, ceda al paso, no respetan. El ciclomotor es el vehículo con chavales jóvenes que menos respetan las señales de tráfico. No es lógico que un conductor de ciclomotor tenga 14, 15, 18, no tenga la formación que tiene un conductor que tiene el carnet. Otras medidas incluidas en aquella reforma entraron en vigor el pasado 8 de diciembre, pero para los cambios referidos a los ciclomotores se quiso dar tiempo al sector para adaptarse. Concentración por la joven desaparecida en Pontevedra. Sonia Iglesias fue vista por última vez el pasado 18 de agosto. Los amigos y familiares de Sonia se concentraron en la céntrica plaza de la Ferreira para recordarla y pedir su regreso. Esa es la segunda concentración tras la desaparición de la joven. La movilización estuvo presidida por una pancarta en la que se podía leer el lema "Todos somos Sonia". Y más asuntos, más de 1000 hectáreas calcinadas en Ourense. Además, continúa ardiendo 4 focos. Las llamas llevan ya 4 días devorando Ourense a pasos agigantados. 4 incendios continúan activos en esta provincia gallega, en la que se han quemado ya 1600 hectáreas. El tiempo no ayuda. La previsión que tenemos desde Meteo Galicia es para mañana una subida de temperaturas, si bien también para hoy era que lloviese a lo largo de la, entre las 3 de la mañana y las 9 de la mañana, estuviésemos hablando de unos 20 litros por metro cuadrado en el macizo central. Es cierto que ha llovido en algunas zonas, pero ha debido ir rodeando la sierra que nos afecta y bueno, pues la zona que estamos en el incendio, en principio no ha llovido, a lo largo de la tarde puede llover, pero ya ver, la previsión es que no. 4 fuegos han sido ya extinguidos y se han controlado otros 2, pero medio centenar de efectivos continúan trabajando en 4 focos localizados en Laza, Agudiña, Chandresa de Queixa y Calvos de Randín. Todo apunta a que el fuego fue intencionado, pero ¿cuál podría ser el motivo? ¿Quién se beneficia? No lo entendemos. Ganaderos no, porque no es una zona ahora que tampoco tenga una carga ganadera. Madereros tampoco, porque no hay madera. Particulares tampoco, porque los vecinos no ganan nada con que la sierra esté quemada, y lo único que hemos perdido es valor ecológico, hemos perdido medio natural, acebos, abedules, corzos, ciervos. Estamos en una zona, una sierra donde se podía empezar a regenerar a lo mejor en el futuro, por ser una sierra muy grande y muy tranquila, algo de lobo. Entonces, en principio no encontramos ese punto de que alguien salga beneficiado de la operación. Por tanto, las sospechas no se pueden dirigir hacia ningún sitio más que a la locura. Y ahí quedó un pájaro, ya ven ustedes cómo quedó todo, que está todo negro, tenebro. Y ahí tarda bastantes años en recuperarse otra vez. Y ya digo, incluso, aquí me fastidió mucho para el turismo, que la gente subía de aquí a la estación de Manzaneda, y más para ver todo lo que es la naturaleza. Y hoy como está ya,
nada. Ya se trata del peor incendio en lo que llevamos de año en Galicia. Mejores noticias nos llegan desde Málaga. La alcaldesa de Fuengirola, Esperanza Oña, ha presentado el proyecto de creación del parque fluvial en el río Fuengirola, que tiene como objetivo recuperar el uso ciudadano y como referente turístico el tramo urbano del río. Quédense con esta imagen porque tiene los días contados. El año próximo por estas fechas, fuengiroleños y visitantes disfrutaremos de una zona deportiva, de esparcimiento y de ocio que se situará a ambos márgenes del río Fuengirola. Una buena noticia y una transformación en positivo que ya ha dado sus primeros pasos. Esta podría ser la imagen aproximada de un proyecto que ha sido presentado por la alcaldesa. Desde siempre hemos pensado que nuestro río ya lo conseguimos encauzar, hemos conseguido también el puente peatonal, el puente de la Armada Española en la desembocadura, hemos conseguido, ¿no?, mejorar la zona de ambos lados con algún tipo de instalaciones, como por ejemplo el Fuengirola Skate Plaza, es decir, pero siempre hemos creído que toda la desembocadura del río y el tramo que pertenece a nuestro término municipal, que son en total hacia arriba 850 metros, eran susceptibles de mejorarse mucho y de aprovecharse por la ciudadanía para el ocio, el paseo, el deporte, actividad de todo tipo que se pueda llevar a cabo. El proyecto, que tal y como ha avanzado la alcaldesa, contempla una actuación sobre los 850 metros del río que discurren por nuestro término municipal, se ha dividido en dos fases. Por cuestiones claramente económicas, en una primera fase se abordarán los 520 metros desde la desembocadura hacia arriba, los primeros 520 metros lineales, desde la desembocadura hacia arriba, pues a ambos lados. De ahí el 54%, 520 metros, es lo que sale a concurso público para tratamiento de los dos márgenes del río y para tratamiento también del propio río, con la intención de poder disfrutar de embarcaciones pequeñas, piraguas. La primera de estas fases es la que ya ha salido a concurso, pues se publicó en el Boletín Oficial de la provincia el pasado 29 de julio con un precio de licitación de 1.311.000 euros. Las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el 24 de agosto. La incluimos dentro del Plan Cualifica, pero, y quiero que esto quede claro, dentro del Plan Cualifica existe un programa que es el Frente Litoral. Ese programa está pagado a tres bandas, por parte del Ayuntamiento, un tercio, Junta de Andalucía, un tercio, Gobierno de la Nación, un tercio. Es un programa similar al que ya tuvimos en el Ayuntamiento de Fuengirola cuando gobernaba el Partido Popular con el Plan de Excelencia, algunos tal vez lo recuerden, otros no, y se llevaron varias actuaciones a cabo de la misma manera, ¿no? Pues este es un plan litoral que se incluye dentro del Cualifica y que nosotros hemos presentado con todas las bendiciones, además, y lo tengo que decir así, de la propia Consejería de Turismo y de todas las personas que han trabajado en el proyecto, porque han considerado que era realmente muy bonito, muy necesario y que recupera una zona desde siempre desaprovechada. Seremos uno de los municipios que en España ha sabido aprovechar, que no son muchos, los márgenes del río para disfrutar como parque urbano, como zona urbana, para el recreo de todos los habitantes. En Valencia, por ejemplo, está el Parque del Turia, que ha tenido muchísimo éxito y que se basa en un proyecto muy similar. Creo que es una buena noticia y poco a poco nuestra ciudad, Fuengirola, sigue avanzando, ¿no? La alcaldesa ha anunciado que, dadas las características del proyecto, las tareas para su adjudicación no serán fáciles. En cualquier caso, ha anunciado que las obras comenzarán seguramente en otoño y que, si todo marcha bien, podremos disfrutarlas el verano próximo. Más cosas, prolongar la juventud. Si es posible, nace una nueva combinación de principios anti-envejecimiento de eterna juventud cada día más cerca. Cada vez son más las personas que prestan especial atención al cuidado de la piel, tenerla hidratada con buen aspecto. Ahora llega a nuestras manos un nutricéutico que ayuda a lograrlo. Médicos del Hospital Ramón y Cajal han revisado una nueva combinación de elementos antienvejecimiento que activan las sirtuinas o enzimas que se encuentran en todas las células de los seres vivos. ¿Y cuál es el papel tan determinante de estas enzimas en el envejecimiento? De un lado, son capaces de silenciar genes cuando ya no son necesarios para el organismo. Por otra parte, son capaces de activar genes que estaban dormidos.
Además, son capaces de reparar genes dañados y, por último, son capaces de evitar la oxidación del DNA. Por tanto, preserva la viabilidad de la célula, de los tejidos, de los órganos y del ser humano en general. En la calle parece que el retraso del envejecimiento es importante. Así responden ante la posibilidad de conseguir la eterna juventud. Hombre, claro que me gustaría. ¿A quién no le gustaría? Hombre, se le gustaría a todo el mundo, ¿no? Como vivir para siempre. Hombre, pues sí. Un complemento que destaca por su elevado contenido de sirtulinus junto a cofactores fijadores determinantes que potencian la acción antioxidante del resveratrol. El mejor complemento para la belleza y la salud, tratar la piel desde fuera para combatir y defenderse de las agresiones medioambientales, y tratar la piel desde dentro es lo que hoy en día tenemos muy claro que se debe hacer. Un gran aliado para alargar la vida celular, lograr una piel más densa, suave, firme y sana y mejorar el estado de pelo y uñas. En definitiva, un paso más hacia la eterna juventud. El presidente estadounidense Barack Obama ha instado a Abbas y a Netanyahu a aprovechar una oportunidad para la paz. Es lo que se desprende de la reunión de los actores de la paz en Oriente Próximo que están reunidos en Washington. Todos los actores de la paz en Oriente Próximo reunidos en Washington. Con la ayuda de Estados Unidos, el cuarteto, Egipto y Jordania, palestinos e israelíes han iniciado la primera ronda de negociaciones directas en casi dos años. Obama es optimista y cree que un acuerdo definitivo es posible en el plazo de un año, y hacía esa pregunta a los dos hombres que deberán firmarlo en caso de conseguirse. Tenemos que preguntarnos si finalmente tenemos el coraje de adentrarnos en el camino de la paz. De momento, Benjamin Netanyahu ya ha reconocido al presidente palestino y a ANP como socios legítimos en el diálogo. Para el primer ministro israelí, un acuerdo es posible, pero no a costa de la seguridad de Israel. No permitiré que los terroristas os bloqueen el camino de la paz, pero los últimos acontecimientos nos recuerdan que esta paz tiene que construirse sobre la seguridad. Netanyahu se refería a los dos tiroteos contra israelíes en Cisjordania, en los que han muerto 4 personas y 2 más han resultado heridas. 2 atentados en 48 horas, ambos reivindicados por Hamas. Mahmoud Abbas, por su parte, ha condenado estos ataques y ha declarado que ha llegado la hora de crear un Estado palestino independiente al lado del israelí. Es ya hora, además, decía, de poner fin a la violencia en el Oriente Próximo. Para la parte palestina, la prioridad es que Israel mantenga la moratoria en la construcción de colonias que vence el próximo 26 de septiembre. La ANP exige la congelación total de los asentamientos judíos. Los estados de Carolina del Norte y Virginia se encuentran en estado de emergencia ante la posibilidad de llegada del huracán Irv. El huracán podría tocar tierra en Estados Unidos en un plazo de 36 a 48 horas con grado 4 y fuertes vientos. Estado de emergencia en Carolina del Norte y Virginia por la inminente llegada del huracán Irv. El FEMA, la Agencia de Emergencias estadounidense, ha enviado agua y alimentos, mantas, generadores y otros artículos a la costa atlántica, donde ya se han desalojado las islas en los dos estados amenazados por el huracán, aunque el mecanismo de prevención se amplía a varios más. Él podría tocar tierra en Estados Unidos en un plazo de 36 a 48 horas, con grado 4 y fuertes vientos. Hasta ahora ha provocado daños millonarios a su paso por las Islas Vírgenes, San Martín, Puerto Rico y más levemente por los territorios franceses de Guadalupe y Martinica. Y en España alerta en 18 provincias por fuertes tormentas. En Zaragoza esta tarde ya han tenido que cobijarse de las lluvias. Mañana habrá más. Así, la Agencia Estatal de Meteorología ha puesto en alerta amarilla un total de 18 provincias del centro-este peninsular por riesgo de fuertes tormentas. Se trata de las provincias de Jaén, Huesca, Teruel, Zaragoza, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Lleida, Tarragona, Madrid, Navarra, Alicante, Castellón, Valencia, La Rioja y Murcia. Contamos ahora el tiempo que nos espera para las próximas horas.
jornada del viernes se esperan intervalos nubosos tendiendo a disminuir en general, con posibilidad de algún chubasco localmente moderado en el litoral este peninsular. En el resto de la península, predominio de cielo poco nuboso despejado. Cielos poco nubosos en la mitad occidental, con nubes de evolución más abundantes en las sierras y la mitad oriental. Intervalos nubosos con chubascos débiles a moderados y ocasionalmente con tormenta. Las temperaturas en ligero descenso. El circo ruso sobre hielo por primera vez en España. Desde hoy hasta el próximo 12 de septiembre se puede disfrutar de este espectáculo inigualable. Pues el ballet, el patinaje sobre hielo y el circo ruso se fusionan para dar vida a un espectáculo que se exhibe por primera vez en España. Natalia Gramova dirige a los 30 patinadores que actuarán hasta el 12 de septiembre en el Teatro Compa Gran Vía de Madrid. Bueno, pues hasta aquí las noticias de este día. Ya sabéis que os esperamos mañana con toda la información que se produzca a lo largo de la jornada. Muy buenas noches. Tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come